Mi nombre es Fernando Luzardo. Lo que voy a mostrar es la técnica de chopping o chop, que es un chasquido que se hace con el arco sobre las cuerdas del instrumento, que puede ser violín, viola, violonchelo, incluso contrabajo. Entonces, esta técnica consiste en que el arco, al chocar contra las cuerdas, chanfleado y cambiando el agarre clásico, porque el agarre clásico está pensado para hacer sonidos abiertos de las cuerdas, digamos, acá es todo lo contrario, el arco tiene que caer haciendo un chasquido seco. Y eso, la utilización de eso de manera musical y rítmica, se llama chopping. Y bueno, es una técnica inventada en Estados Unidos, en el bluegrass, con gente como Daryl Langer y Tracy Silverman, que han sido grandes utilizadores de esta técnica para el jazz y el folk. Para obtener este sonido, lo que hay que hacer es agarrar el arco de manera que los dedos puedan hacer este movimiento y también tener mucho movimiento de muñeca. Si estamos con la muñeca trancada y los dedos rígidos, no va a ser más difícil. Porque es básicamente los dedos bajan y la muñeca ayuda también con este movimiento. Entonces, ¿qué viene a representar este chasquido? Bueno, por ejemplo, en ritmos como el rock viene a representar lo que hace el tambor, el redoblante. Mientras que el sonido abierto de la cuerda viene a representar lo que hace, por ejemplo, el bombo. Entonces, por ejemplo, si hay una batería que hace pum, pa, tum, pa, bombo, tambor, llevado a este instrumento quedaría. Y ahí, a partir de aquí, podemos empezar a construir distintos ritmos. Por ejemplo, tum, pa, tum, tum, pa. Por ejemplo, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa. Y etcétera. Funky también puede ser cualquier ritmo de batería. Se puede llevar a este instrumento entendiendo dónde pegan el bombo y el tambor. Muestro alguno más. Bien, y esto viene a ser como una llevada rítmica que podemos ir haciendo durante una canción mientras cambiamos de acorde, al mejor estilo guitarra rítmica. Por ejemplo, si tengo un acorde La menor, luego cambio, por ejemplo, a Re mayor. Y luego puedo hacer Mi mayor. Entonces puedo engancharlos. Y siempre manteniendo la figura rítmica, voy cambiando de acordes. Y ahí puedo acompañar una canción como cualquier guitarrista rítmico que tiene una llevada en su mano derecha, pero con esta técnica del chopping. Bueno, y la técnica de chopping también se puede aplicar al ritmo tradicional de Uruguay, como es el candombe, en donde la llevada la tienen los tambores. Por eso acá está Isma, que va a mostrar el toque del piano, el tambor piano, base, un compás, y vemos cómo lo llevamos a la técnica de chopping. Acá lo que funciona con el chopping, cuando la batería es el tambor, el redoblante, acá el chopping va a venir a ocupar el lugar que tiene el apagado sobre el parche y la madera. Y el golpe abierto del cuero vendría a ser la cuerda resonando. ¿Querés hacer un toque de Ancina? Sí. Dale, empezá. Thank you.
se puede hacer con el chopping. Dale. Chapa nomás, que esto es todo muy de investigación, ¿no? Porque uno, en mi caso, me puse a experimentar mucho con loop de tambores, o sea, una grabación que repite un compás, de, por ejemplo, toda la cuerda tocando junta, y cuando está toda la cuerda tocando junta se forma una resultante, el famoso chica la cun, calaca chuca la cun, donga la cachica la cun, que es como la suma de los tres tambores. Entonces, eso en general, los guitarristas naturalmente lo hacen con la mano derecha, y van acentuando y van como recreando esas acentuaciones típicas de la suma de los tres tambores. En este caso, capaz podemos mostrar lo que sería la suma de la clave y el tambor chico. Isma, ¿te animás a mostrar eso? Dale. Solo también ahora para que se aprecie el chopping.